Aquí yo soy Pingurrocos en un nuevo video. Y bueno, para empezar el video solo les quiero aclarar que este es un video muy random, donde les explicaré una cuestión que ya había hecho en mi canal, la cual era la que sería guía máxima de no socio. Y bueno, esta serie ya la habíamos continuado en mi canal, pero afortunadamente nunca la pude terminar. Nos quedamos desde octubre o noviembre y nunca la pudimos aprovechar o hacer muchas más cosas. Y bueno, por eso escogí hacer uno nuevo y ahora sí voy a subir un video cada día de lo que sería los viernes, o este día es sábado, lo verán este sábado o domingo. Y bueno, sí, por si alguien se lo preguntaban, esta es mi voz y perdonen por si está hoy como que un voz mucho de niño inocente, pero bueno. Y bueno, vamos a, perdonen por decir y bueno, es que es muy random lo que estoy haciendo, pero se me ocurrió cuando me estaba bañando, dije, oh, voy a hacer un nuevo pingüino, ¿por qué no? Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ponerle jugar, crear pingüino. Y pues aquí está, que para que vean que ya se diseñaron todo Club Penguin, pero ya se dieron cuenta desde hace mucho. Pero bueno, vamos a ver, vamos a elegir un color, lo cual vamos a escoger el blanco, el negro. Y vamos a ponerle, utiliza entre 4 y 12 letras o números o espacios. Por favor, no use el nombre real ni el correo electrónico. Y bueno, vamos a poner un nombre que ya había hecho, ya había tenido esta idea, que se llama Hey Yo. Y no me pregunten por qué, se me ocurrió ahorita, porque estaba viendo un canal en YouTube que se llamaba Hey, y luego, como me gusta mucho Apple, por si no se dieron cuenta, pues dije, oh, Jobs, y pues le puse Job. Y bueno, vamos a poner nuestra contraseña, que obviamente no se la voy a decir. Ok, posiblemente aquí lo esté tapando. Y bueno, vamos a poner nuestro correo electrónico, que también lo voy a tapar por privacidad mía. Y bueno, ya con todo esto lo ponemos siguiente. Y a ver, correo, pídeles a tus padres que revisen su correo electrónico. El correo de activación se envió a, y pues no van a ver esto. Y aquí dice mi nombre, Hey Yo, que sí estuvo bueno. Y pues voy a ir a mi correo y lo voy a activar. Nos vemos allá. Bueno, ya estoy aquí, ya lo activé. Y pues aquí dice modo chat de seguridad estándar y modo chat de alta seguridad. La de modo estándar es de, pues, que puedo hablar libremente. Y modo de seguridad es que solo tengo que ponerle aquí y tengo que poner solo las palabras que tengo aquí. Pues a mí me gusta estar más libre y por eso le voy a poner estándar. Y va a haber unas opciones aquí que dice si me gustaría recibir novedades. Sí, creo que estas no, acepto los términos y privacidad. Y bueno, lo ponemos activar. Y pues aquí hay dos que son de socios y no socios. Y como esa serie va a ser de no socios, vamos a poner juego limitado. Y pues nos va a llevar a un servidor random, el que sea. No lo sé por qué no podemos escoger, pero es porque creo que para nuestra primera vez, y bueno, por lo que veo, no. Tenemos que entrar con nuestro pingüino y aquí está Pingurrocos, que sí. Y bueno, voy a poner aquí todo. Ok. Lo voy a poner, recordar mi contraseña y todo esto. Vamos a iniciar sesión, que es nuestra primera vez jugando. Y pues para que recuerden que esto es para guía de no socios. Y si quieren que los socios, pues sí, se pueden quedar aquí, porque yo ya, como quien dice, yo ya pasé mucho por esto, casi 2 años. No es para presumir nada de eso, solo para que vean que sí tengo experiencia. Y pues vamos a escoger un servidor y voy a escoger la de Diverte Penguin. Por lo que vemos, estamos en la fiesta de Super DJ, que esto se va a acabar este jueves, el 4 de marzo. Y bueno, vamos a... ok, ya se me había olvidado este. Dice, hola, Hey Yo, Club Penguin te da la bienvenida. Soy guía de turismo y este es mi pavo. Demos una vuelta.
La isla está siempre repleta de cosas que hacer. Como los minijuegos, juega para ganar monedas. Con las monedas, compras ropa, muebles, mascotas y más. Aquí tienes el mapa de la isla. Cliquealo. Lo cliqueamos. Comienza tu camino hacia el estrellato musical en el Fuerte Nevado. Puedes visitar algunos lugares geniales ahora mismo y hasta ganarás premio. Cliquea en el signo este. Y aquí va a ver tres que se encuentran, la tienes ropa, la de tienda y la de iglú. Vamos a ir a la primera, que es la de tienda. Cliqueamos en el centro. Clica en la puerta para entrar a la tienda de ropa. Ok. Super, has encontrado la tienda de ropa. No olvides recoger tu plomo, la camiseta de Red de CP. Para los que ya están un poco antiguos, nunca... A ver... Aquí siempre hay un catálogo con nuevos estilos cada mes. Para los que estén antiguos, se imaginan que antes entrábamos en una isla misteriosa, que todos decían que iba a ser un parque de pavos, pero por lo que he visto, hicieron uno atrás de la tienda de mascotas. Y bueno, vamos a recoger nuestro premio, recibir premio. Y se nos va a nuestro inventario. Elige qué quieres hacer ahora. Vamos a hacer que la tienda de Puffles. Ajá. Clique a la puerta para entrar a la tienda de mascotas. Ok, vamos a entrar. Loopy, has encontrado la tienda de mascotas. No olvides recoger tu premio mini bonete a lunares para tu mascota. Creo que todos se están confundiendo ahora, pero van a creer que es para nosotros, pero no, es para nuestro Puffle, que ya muy pronto veremos en otros episodios, para poder ponerle sombreros a estos Puffles, que no se spoileen, por favor. Aquí puedes adoptar Puffles, hay muchas especies, ok. Y pues sí, han agregado demasiados Puffles y más en la aplicación de Puffle Wild. Y bueno, aquí hay diferentes, lo cual ahorita no vamos a adoptar, vamos a ver, vamos a venir luego. Bueno, vamos al mapa, recogemos nuestro premio. Se nos va a iglú, ¿sí? Y ahora elijo qué quieres hacer ahora al iglú, que es lo final. Vamos aquí. Genial, has encontrado tu iglú, es tu propio hogar. No olvides recoger tu premio, la mesa para dos, para tu iglú. ¿Ok? Puedes recoger tu iglú con muebles cuando tú quieras. Ok. Para los que son nuevos también, aquí hay unos numeritos y pues ya cuando avanzas como 2 semanas o 3, ya esto se te va a poner como tu nombre. Ahorita no, porque supuestamente están verificando mi nombre en los estudios de Club Penguin, que sí se tarda un poquito, pero como quieras, sí vamos a tener el nombre ya hecho. Y bueno, vamos a ponerle me gusta, que es una nueva expresión que lo pusieron en 2012, ya tiene tiempo. Bueno, vamos al mapa, recogemos nuestro premio y pues vamos a Milú. Genial, has encontrado 3 lugares importantes, pero hay muchos más. Usa tu mapa para explorar. Ok, aquí hay 3 diferentes que son, a ver, perdón. En Club Penguin puedes hacer amigos, disfrutarte, jugar minijuegos, ser ninja, super estrella, agente, maestro, pizzero, lo que tú quieras. Que te diviertas mucho, nos vemos luego. Y pues sí, él fue nuestro guía de Tour, que actualizaron el gorro. Y bueno, vamos a... Hay 4 que son lugares, juegos, tiendas y mascotas. Cuando nosotros tengamos una mascota, podemos ir aquí y jugar con ellos. En la tienda pues son donde compras cosas, que también hay para nosotros, que es solo moda pingüina. Otros que son juegos, que puedes jugar casi todos, porque creo que este día se pueden todos. Este creo que no. Bueno, sí, solo el de Puffle Celeste. Y bueno, así vamos a ver cada momento. Y vamos a ir a los lugares que son todo esto. Y pues vamos a nuestro iglú y a ponernos nuestros cosas principales, que es el gorro y nuestro traje de superhéroe. Que estos, los que están antiguos, ya vieron que esto ya no va a estar. Bueno, no les tocó, pero o sea, hay una manera, pero es hackear, pero a mí no me gusta nada.
Y bueno, vamos a tocar aquí donde editamos nuestro iglú, tu iglú actual. Esto es para socios. Y pues vamos, aquí hay varios que también para los que son antiguos no les tocará esto. Y pues no les tocará, no les tocó. Y bueno, vamos a poner nuestro reloj aquí. Podemos cambiarlo con diferentes. Podemos ponerlo aquí. Podemos poner un tapete acá. Un sillón o sí, y pues ponemos aquí unas plantas aquí y aquí, y también hay partes aquí que es el de acá, el de ambiente, iglúes, pisos, muebles, también, ¿cómo se llama esto? Para poner en la pared. Y para nuestros mascotas. Y bueno, recuerden que no todas las semanas hay para los socios. Hay veces que en Navidad o por ahí hay un combo que es para no socios y que también puedes poner. Como en diciembre había un iglú para no socios. Y pues estuvo muy genial. Y bueno, vamos a ver qué hacemos primero. Voy a ver cuánto llevamos grabado y los veo acá. Ok, ya llevamos 12 minutos, creo que esto es todo por ahora. Y bueno, ya en el siguiente episodio ya veremos mucho más. Y si les gustó, ya saben, denle like, suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal. Y bueno, solo para decirles que rediseñé un poco lo que será el final de los videos y nuestro canal. Y bueno, recuerden que este viernes nuevo video y veremos cómo adoptar puffles, hacer agentes o ser ninjas. Y bueno, nos vemos en otro video. Bye.